Estaba molesto, porque si saben que los mapaches son, son muy agresivos, o sea, ellos, su territorio, entonces vean, estar aquí y con personas como que son muy bonitos, pero son muy agresivos. Vean qué bonito. Qué bonito. Lo mejor que he visto hasta ahorita, aparte del león, es el baby, es el bebé de foca. Vean, qué bonito. Te voy a tomar unas fotitos. Son gatos salvajes, vean. Ahí está una en su cajita, muy a gusto, tranquilito. Y acá está otro, pues sí, más activo. Vean, está muy tranquilito. Pobrecito, siento que se estresan, ¿no? De estar aquí nada más, vean, en este espacio, pues no es suficiente. Se estresan. Es triste, pero pues cierto. Dice que un cerval, si alguien lo conoce, dígame. ¿A quién le gustan los felinos? Así son hermosos. Vean qué hermoso está. Está hermoso. Vean un jaguar, qué chulada, qué hermosura de animal, por Dios. Ay, está hermoso. Son una belleza. Una belleza. Ay, son una belleza. Una belleza, pues para que anduvieran sueltos. Qué hermoso. Está muy tranquilito. Vean qué bonito. Bye bye. Qué hermoso. Hihonoka. Hihonoka chan. Series. Aquí está Melissa tomando sol. Vean, aquí. Melissa tomando sol. Melissa tomando sol. A gusto. Vean. Un hipopótamo. Muy a gusto, relajado. Está muy a gusto. Los bebés hipopótamos también son muy, muy bonitos. Los bebés hipopótamos. Muy bonitos. Bueno, vamos a seguir. Ahí para tomar su foto, pero no alcanzo. No puedo. Ay, sí, mira, yo quiero. Mira, me lo voy a tomar, creo. Ahí hay para pararse, entonces me voy a tomar. Pues ahí está Kodai, sentado, ahí está comiendo. Vean, ¿qué comes, Kodai? ¿Qué comes? Vean, los gorilas, el área de gorilas. Vean, está comiendo. Vean, amigos, los changuillos, chimpancé, están jugando. Están jugando. Y es muy divertido. A lo mejor son hermanitos o algo. Vean, Honoka ya está cansadita. Ya no tiene. Sí. Bueno, sigamos. Mandril. Está molesto. Thank you.
Qué bonito, pero da miedo. ¿Escuchan esos sonidos? Son de él. Wow. El cabello de la compi es naturalmente así rosa. Qué bonito, nunca había visto uno así en persona. Wow. Son las compis más bonitas que he visto. Qué hermoso. Se llama Cóndor Andino. Wow, está enorme. Enorme, ahí hay otro. Está muy grande. Oigan, pues Juanoca ya está dormidita. Son las 2. Entonces, si vamos a ir a visitar a la abuelita, pues tendremos que irnos ya, ¿no? Pues vamos a ver la tienda de recuerditos, a ver qué hay, y yo creo que ahí nos vamos a ir. ¿A dónde fuiste, Juanoca? ¡Wow! ¿Este? No dices no, o caso. Este es mío, me estoy comiendo una paleta. ¡Wow! Oigan, pues ya vamos saliendo de... No, bueno, vamos saliendo, pues ya venimos de visitar a la abuelita de mi esposo. Está bien. Nos dio gusto verla. Todo que estuvo jugando ahí, ¿verdad? Estuvo jugando con ella y todo. Pues ya nos venimos porque entre más tarde, más frío. Ya llegamos a casa. Entonces son las 4 de la tarde, me vengo comiendo una paleta. Lo que Camilo. Ya vamos a casa. A descansar un rato. Eso es para cenar, bañarnos. Y a dormir. Entonces. Koala. Ven, aquí viene el koala porque. Ah, viene el show, ¿verdad? No. Vean. Se la compré en el zoológico. Es una mochila de koala. Le gustó mucho. Pero aquí la traigo porque me da miedo que la vaya a tirar. Entonces, pues nada, vamos a agarrar. Amigos, ya llegamos a casa. Vean, tiene cara de recién despertada porque se acaba de despertar. ¿Verdad, lindo? Descansamos un rato. Llegamos muy cansados. Y ahorita ya son las 6:59 exactamente. Ya van a ser las 7. Y pues vean, Juanoca se está comiendo un pedazo de plátano mientras. En lo que es la hora de la, ya lo que está la cena. Y pues aquí estamos ya para bañarnos y a gusto ya descansar, ¿verdad, bebito? A gusto descansar. Ya bañaditos y todo. Ya como que después del baño es como que, ay, a gusto. Yo ahorita me voy a limpiar la cara del maquillaje que me puse. Y ya. Para bañarnos ya después de la cena. Vean, qué rico está ese plátano. Qué rico. Qué rico. No cae, con cuidado. Vean. No le come ni de poquito. Vean. Pues bueno, a esperar la cena. Amigos, pues vean, se nos olvidó despedirnos de lo cansados que llegamos del día de zoológico. Entonces pues nos vamos a despedir para no dejarlos así. Espero que hayan disfrutado con nosotros, junto con nosotros. Fue como que si fuera un paseo virtual con nosotros, como que si estuviéramos juntos ahí paseando, conociendo el zoológico. Algo así, espero que se haya sentido. La verdad es que nos la pasamos muy bien, pero eso sí, estuvo súper cansado. Está muy grande el zoológico, muy grande. O sea, nos faltaron todavía animales por ver y lugares por ver, pero es que ya no dábamos más. Bueno, como vieron, pues ya ella estaba dormida, cansada. Yo también. Teníamos que ir a visitar a la abuelita de mi esposo. Entonces ya el tiempo, pues ya era como que nos teníamos que apurar. Pues sí, como vieron, o sea, es un zoológico muy grande. También me quedé con ganas de pasear en el bote y así. Que aparte de todos modos me daba como cosita con Juanoca, no sé si es lo más seguro o no. Pero bueno, en fin, pues todos los animales estaban muy bonitos. La verdad es que se veían muy cuidados, tenían sus lugares muy limpios. Cuando estábamos por ahí paseando estaban los trabajadores de ahí siempre como que yendo a checar, les daban comida, limpiándoles, lavándoles, dejándoles limpio, les daban, les digo, comidita,
La verdad es que sí, vi que estaban bien cuidados. Eso pues me gustó ver, que estén bien cuidados. Y pues nada, nos la pasamos bien. Como vieron, pues le compré la mochila de koala también. Honoka no supo que se la compré hasta que despertó y ya. Se emocionó con su mochila de koala, que no la suelta. Vean, aquí anda Honoka. Honoka, vamos a despedirnos. Sí, Di, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por disfrutar con nosotros. Gracias siempre por su apoyo, por su cariño, por su paciencia. Los queremos mucho. Les deseamos que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Las mejores vibras hasta donde estén. Y nos vemos en otro videito. Bye, bye. Honoka. Bye, bye. Adiós. Adiós. Honoka. Adiós. Adiós. Adiós.